Hello, how are you? Hi. Hi, teacher. Hey, hi Adita, hi Heidi, hi Sabrina, hi Brenda, hi Mauricio, hi Mr. Juan Jose Abulus. Hi. Hi, there you go. I do have JC Alfaro. Alrighty, I have Blanquita. Regina, how are you? Alrighty. How are Dahlia, you? hi Hi. Dahlia, Hello. how are you? Hi. Very good. Oh my God, a lot of people send this the hunger, right? But don't worry, guys, we're going to talk about this hunger today, okay? Okay, how you feel today, guys? ¿Cómo se Very sientes? How do good. you feel Very today? good. Very good. Very good? Yeah. And you? I Fine, am teacher. so happy with a lot of energy as always. There you go. Okay, I'm so happy. Maybe today, you know what? I feel a little bit sleepy. The whole day. Sleepy. Yeah? Oh, please. Con sueño. No. It's sleepy. In my case, yes. But now I have a lot of energy. The whole day, todo el día, the whole day, I've been sleepy. Y me he sentido con sueño. Ugh. Tired. Me too. Tired, yes. You too, Ada? Yes. Yes. Yeah. But now I have a lot of energy. There you go. Okay, guys, did you do your homework? Yes, right? You are really nice guys. Hi, congratulations. Excellent job, my friends. Regina, you didn't know that we have a homework? No sabías que teníamos tarea. I'm just kidding, Regina. Muy bien. ¿Qué tal les fue con la tarea, guys? Tarea, pero no que la íbamos a subir. Creí que la No, iba. no, no. Es que no la van a subir. We're going to share right now. Ah, Yo no dije que la iban a entendí bien. subir, ¿eh? Sí, usted entendió Okay. muy bien. De Perfecto. maravilla. Excellent. Okay, guys. Very good. ¿Quién va a empezar? First victim, sorry. First participant, primer participante. Ok. Primer participante. Ok, Regina. Ok, we're going to follow ladies first. Chicas primero. Ladies first. Okay. Ok. Very good. So, do me a favor. Could you please be so kind to read for me the first sentence? Ahí está el primero, ¿verdad? Dice, my family and I live. Live or lives, guys? Live, right? Live. Sí, live. Live, porque estoy hablando de mi familia y yo. Live in the suburbs. Ok. Sigue la siguiente. My wife and I. Works. Work or works? Work. Works. Es lo mismo de la primera sentence. My wife and I, mi familia, mi esposa y yo. Oui. We, exacto, we. Oui. We, acuérdense que el work es con I, you, we, they, ¿verdad? Yes. Entonces Yes. sería work o works. Work. 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 Work near here. Work. Estamos cerca de aquí. So we, Juan José, we. Walk. We walk, very good. We walk to work, okay? We Our walk daughter to Emily, hoy sí, miren, our daughter Emily, una persona, ¿verdad? work. Yes. Ajá. Works. Work or works? Works. 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 Porque es como que dijéramos she, ¿verdad? Sí. Como Yes. que dijéramos, Una persona. exactly, she, okay. Works downtown. So she drive Drives. or drive? Drive. Drives. Drives. She drives to work. Very good. Vamos a hablar del hijo. Our son Doesn't. doesn't Doesn't. drive. No. Doesn't. Doesn't drive. Muy bien. He ride his bike to school. Very good. Muy bien, chicos. Vamos a la segunda dialogue, ¿ok? Andrés Menéndez. My parents live in the city, porque es como que dijéramos they, ellos, ¿verdad? Okay. My mother, Blanquita, takes, very good, porque estoy hablando de she, very good. She takes a train to work.
My father is retired. Mi papá está retirado, o jubilado, right? So he, Heidi. Doesn't. He doesn't. Very good job. Doesn't. Porque estamos hablando de he, right? He doesn't work now. Very good. He also, Rosita, he also uses very good public transportation. So they Evelyn? They don't what? They don't need a car. Very good. Hey guys, congratulations. You've done a tremendous job. Yay, I'm so happy for you. Woohoo! Very good, you're amazing. And you broke my heart. Yay. All right, very good, excellent. Okay guys, now that you already know what is exactly the verb that is in each space, let's practice the pronunciation of the two descriptions, okay? Just practice the pronunciation. Okay, repeat after me. My family and I live in the suburbs. Live in the suburbs. My wife and I, work near here. Here. So we walk to work. Our daughter Emily. Our daughter Emily works downtown. So she drives to work. Our son. Doesn't drive. He rides his bike to school. He rides his bike to school. Very good. Okay, dialogue number two, description number two. My parents live in the city. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My mother takes a train to work. My father is retired. My father is retired. So he doesn't work now. So he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. So they don't need a car. Very good, guys. Excellent job. Mm-hmm. Muy bien. Allí, guys, si ustedes se fijan, ahorita estamos practicando para hablar más. ¿Se acuerdan que al principio fue solamente type of transportation, sí? Después ustedes dijeron, I drive to work, I take the bus, etc., etc. Ahorita, si ustedes se fijan, you're practicing simple present, sí? Simple present with positive and negative sentences. Pero si usted se fija en el homework que ustedes hicieron, usted ya está incluyendo más información sin haberse dado cuenta. ¿Por qué? Porque usted está hablando de otras personas que son parte de su familia, ¿no es cierto? Está hablando de my wife, está hablando de parents, ¿sí? Papás. Parents, guys, es decir, padres. La mamá y el papá junto, mother and father, parents, ¿sí? Sí. Son es hijo. Daughter es hija, ¿ok? Y si usted, por ejemplo, quiere decir children es que ustedes son los niños. Niños, sí. Pero no diga children's, no. Children. Porque children es el plural de, ya le voy a escribir ahorita, de child. ¿Sí? Se lo voy a escribir. El que acabo de mandar ahorita en el chat, child, es un niño. ¿Sí? Pero si usted quiere decir niños, tiene que decir children, no children. No, ya la palabra children ya representa más de un niño, ¿ok? Muchas personas se confunden y dicen children's, pero no. Child uno, children varios. Nunca me ponga la S al final de la palabra children porque eso está mal.
Okay. Okay. This is really important. Very good. Ya ven que todos los días aprendemos palabras nuevas. Yes. I told you. Uh-huh. Right, José Luis? Yay. Yes. Very good. Yes. Okay. Excellent job. Entonces, y si usted, por ejemplo, quiere decir mis hermanos, hay gente que dice my brothers, my sisters. Sí. Si usted, por ejemplo, lo quiere dividir en grupos de masculino o feminine, femenino. Pero si usted los quiere juntar, es decir, sus hermanos, incluye chicos y chicas, usted tiene que decir my siblings, ¿sí? Siblings. My siblings, ya se lo voy a escribir. My siblings, ahí está ya, my siblings, ¿sí? Y esos son mis hermanos. Mis hermanos, incluyendo chicos y chicas, together, ¿ok? Que hables de sus hermanos. Como el plan, solo cuando nos referimos a uno. Ajá. Ah, si usted dice un hermano, my brother. My brother. Pero si usted quiere decir que es su hermanito carnal y toda la onda de la misma familia, my sibling, my sibling. Sibling. Uh-huh. Sibling. En singular, my sibling. Sibling. Si son más de un hermano, my siblings. Le agrega la S. Uh-huh. O si no quiere usar esa palabra, my brother, si es chico. My sister, si es una chica. Sería bien. ¿Y qué pasa si son parientes suyos? Mis parientes. How do you say that? Mm-hmm. Parents. No. Parents. Parents, recordemos que son padres. Padres. Mamá y papá. Padres. My relatives. Exactly. Very good, Alida. My relatives. Y ya se los escribí ahí en el chat. My relatives. Esa es como decir mi parentela, right? Mi familia, pero hablando en general. ¿Sí? My relatives. Uh-huh. Muy bien. Esas son palabras nuevas que usted tiene que conocer. Es diferente decir my family. Sí, my family es su familia que vive con usted, José Luis. Núcleo. Más cercano. Exactly. La relatives es como otras personas que sí son, tienen un parentesco suyo, pero que no viven con usted. Okay. Uh-huh. Sí. Okay. Okay. You're welcome. Very good. ¿Cómo se dice cuñado? Brother-in-law. Very good, Heidi. Oh. Uh-huh. ¿Cómo se dice cuñada? Sister-in-law. Exacto. Sí, sí. Brother, sister. Very good. Uh-huh. ¿Cómo se dice suegra? Mother-in-law. Mother-in-law. ¿Sí? ¿Y suegro? Father-in-law. Very good, Andrés. Father-in-law. Exactly. Ajá. A ver, ¿cómo se dice madrastra? ¿O padrastro? Ay, ahí los agarra en curva, ¿verdad? Ajá. Yo se los voy a poner. Se los voy a poner ahorita en el chat. Vamos a ver. Uh-huh. No, se los voy a poner todos de un solo, más fácil. Dicho. Sí, vaya. Ahorita se los pongo. Vaya. Stepfather, padrastro. Stepmother, madrastra. Stepsister, hermanastra. Si es en plural, stepsisters, ¿verdad? En plural. Stepbrother, hermanastro. Stepbrothers, hermanastros. ¿Sí? La palabra step. Very good. ¿Ven? Miren cuántas palabras aprendieron ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltan 2, ¿verdad? Para completar las 10. Ok. Yes. Ajá. ¿Qué otro parentesco tenemos? Ajá, sí. Sobrino y sobrina. ¿Do you remember that? Uncle. No, ese ya está tío, tío, ¿verdad? Ese es tío. Sobrino, niece. Ok, exacto. Sobrino, nephew. Ok. El nephew. Y sobrina, niece. Niece. Ok. Uh-huh. Sobrina y sobrina. Yes, Heidi. How do you say madrina? Ah, godmother. Padrino. ¿Se acuerdan el padrino, godfather?
Entonces, madrina es godmother. Ok, godmother. Ahí está, ya lo escribí. Godmother, madrina. Ahijado. Godfather, padrino. Dígame, perdón, Henry. Ahijado. Ah, ahijado. ¿Cómo se dice ahijado? Godson. Ajá. No, just asking. ¿Cómo se diría, chicos? Vean la lógica de lo que acabo de escribirle. El ahijado es... Godson. Ah, vaya, ya ven, exacto. Easy, peasy, queasy, ya ven. Piece of cake. Les dije. Y, so, y ahijada, obviamente, Henry. Goddaughter, ¿verdad? ¿Yeah? Ya ven que sus propios compañeros le respondieron su pregunta, Henry. ¿Estamos bien, Henry? Henry se quedó mudo. Ya se fue. Se fue, Henry. Excelente. No, aquí ay, ay. Ya lo voy a regañar a mi compañero. De trabajo. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Es su compañero de trabajo? ¿Ya lo va a regañar? Sí. Es mi jefe. ¿Es su jefe? Oh, my God. Ups, ah, pues sí, lo va a regañar entonces. Just kidding. Ok, very good. Guys, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque ahorita, si usted se fija, vamos a seguir con el simple present, pero los verbos que estábamos ocupando en la tarea y en lo que vimos ayer son verbos regulares, regular. Si usted se fijó, todos los verbos son regular. Escribimos live, por ejemplo, ¿verdad? Usamos live, usamos walk. ¿Qué otro usamos, chicos? Ride. Ajá. Drive. Ajá. Take. Ajá. Leave, etc. Todos esos verbos, todos esos verbos son regulares. ¿Por qué son regulares? Porque cuando usted lo transforma, ya sea en pasado o en pasado participio, su raíz no cambia. ¿Sí? No cambia. Por eso se llaman regulares. Por ejemplo, un ejemplo. Si usted quiere decir caminar, es walk, ¿verdad? Walk. Si usted lo quiere decir en pasado, dice walked. Es la pronunciación, pero se escribe walked. Y si usted quiere decirle en pasado participio, un ejemplo, se dice igual, se escribe igual. Mire. Le acabo de escribir en el chat. Entonces, por eso se llaman verbos regulares. Porque cuando usted lo transforma en pasado participio, no cambia. Solo la pronunciación va a cambiar, obviamente, ¿verdad? Ya después vamos a ir viendo eso cuando veamos el simple past. Ahorita no me voy a detener mucho porque tienen que saber un poco más de otra cosa para entender el simple past. Pero les puse un ejemplo para que vean por qué se llaman regulares. Y obviamente los regulares terminan en ed. Hoy vamos a seguir viendo el simple past, pero vamos a empezar a ver los verbos irregulares. Pero no se preocupen, no se preocupen. Just in simple present, ¿sí? Solo en presente. Respíreme profundo, ¿sí? Take a deep breath, ¿sí? Carolina is like, oh my God. Heidi is like, oh my God. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a ver los verbos irregulares, pero los vamos a ver en presente, ¿sí? Porque estamos viendo simple present, guys. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo usar simple present con verbos regulares y con verbos irregulares. Ayer vimos simple present con verbos regulares de manera afirmativa, right? Y de manera negativa, ¿verdad que sí? Uh-huh. Por ejemplo, si yo quiero conjugar un verbo en regular, en presente, de manera afirmativa, en tercera persona, ¿qué le hago al verbo para que sea tercera persona? ¿Qué le hago? La S, le agregas la S. Una S o S. O S, muy bien, dependiendo del verbo. Muy bien. Ahora bien, si yo quiero de forma negativa y utilizo, ¿qué auxiliar utilizo en forma negativa? ¿Se recuerdan? Do, el auxiliar do. Muy bien. Do. Ajá. ¿Cuál es lo negativo de do? Don't. Pero esa es la contracción de qué? Do not. No, ahorita vamos con el primero. Muy bien. Okay, muy bien, Carolina. No, no te preocupes, está bien. Hold your horses, como digo yo. Ahí, tranquila, el suave tono. Ok, entonces, do o don't. ¿Para qué pronouns los ocupo? ¿Para qué pronombres?
Primera persona. Para I. Para you. Para we. Y para they. Excellent. Muy bien. Ahora está también, como dice Carolina, el auxiliar para tercera persona. ¿Cuál es, guys? Does. No, el auxiliar, Does not. Y la negativa es does not. Exactly. O doesn't, ¿verdad? Okay. Bien. Uh-huh. Hoy sí. ¿Cuál es la tercera persona? Son tres. She, it. Very good. Muy bien. Ya ven que qué inteligente. You're so smart. Wow. Excellent, guys. ¿Por qué quiero que tengan bien claro eso? Porque si ustedes tienen bien claro todo lo demás que viene, y va a ser pan comido. Piece of cake. Piece of cake. Exacto. Okay. Hay alguien que le gusta esa expresión y yo no sé quién es. Ok, very good. Ok, so let's continue, guys. Let's continue. Hey, bear with me for a couple of minutes. Let me pop it up. Woohoo, there you go. Okay, that is homework. There you go. Okay. Mm-hmm. Hoy vamos a aprender el simple present statements with irregular verbs. Pero quiero saber si lo pueden ver. Déjenme ver si puedo pop it up el information para que ustedes lo vean mejor. Ajá, creo que aquí va a ser. Me dicen cuando lo puedan ver, porfa, permítame tantito. Mm-hmm. There you go. Okay. Mm-hmm. Can you see it, guys? ¿Lo pueden ver? Yes? Oh, yes. Okay. Oh, I see. Very good. Excelente. No se me emocione, tranquila. No se preocupe. Ok, muy bien. Ok, guys, miren qué interesante que acá, here, we have a difference between the pronouns I, you, we, they, y miren, with he, she, it. Muy bien. Ok, guys, si ustedes se fijan, aquí ya sabemos este auxiliar, ¿verdad? Está do y está does, ¿verdad? Yes. Ajá, ahora bien, con los simple present statements with irregular verbs, guys, aquí el do, el does, no lo vamos a usar como auxiliar con los verbos irregulares, sino que lo vamos a usar como verbo irregular, ¿sí? Por eso es que todos los verbos que van a aprender aquí ahorita son irregulares, es decir, que cambian su forma cuando pasamos a pasado y a pasado participio. Mire, porque podría leerme la sentence número 2. Who can help me read it? Vamos a ver quién va a ser la víctima, perdón, el participante. Adita Arévalo, ¿puedes leerme la sección, la segunda sentence, por favor? Ok. We do our homework every day. Muy bien, very good. We do our homework every day. Hacemos nuestra tarea todos los días. Ok. ¿Por qué uso do? Porque ¿qué pronombre estoy ocupando ahorita? We. ¿Y te acuerdas que para we, cuál es la forma de que utilizamos? ¿El doesn't o el do? Do. Do, very good. Ajá, muy bien. Ahora veamos el mismo verbo, pero en tercera persona. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Andrés. Yes. Very good. Could you please be so kind to help me read this sentence? The second sentence on the he, she, it part. My mother does a lot of work at home. Very good, Andrés. Very good. ¿Por qué ocupo does, guys? Porque es tercera persona. ¿Y por qué sé que es tercera persona? Why? Se refiere a ella. Exactly, very good, because I'm talking about my mother, ¿sí? ¿Por qué ponemos este caso? Porque usted puede utilizar she, obviamente si sabe de quién está hablando, ¿verdad? Pero usted puede usar my mother, mi madre, o si puede incluso perfectamente usar el nombre de la persona. Puedo decir, por ejemplo, Heidi does a lot of work at home, ¿sí? Hace mucho trabajo en casa, ¿me entiende? Y como estoy hablando de Heidi, estoy hablando de she, perdón que te use Heidi, ¿ok? Por eso es que estoy usando no hay problema, does.
Me encanta ser el ejemplo. Very good. Uh-huh. Very good. Guys, hoy quiero que aprovechemos a pronunciar algo que cuesta, pero que se tiene que aprender a pronunciar bien. ¿Ven estas tres palabritas que van juntas? ¿Sí? Ajá. Se tiene que pronunciar de un solo. A lot of. Se lo voy a escribir cómo se pronuncia. A lot of. A lot of. Así. A lot of. 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 No como lotería. A lot of. A lot of. A lot of. A lot of. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es así? Porque miren lo que va aquí. Este, ¿verdad? El AOF. La mayoría de personas, pronuncian esto así. Off, yeah. Ajá, la mayoría. Y esto también lo pronuncian así. Pero cuando lleva doble F, chicos, es off, así, muy bien. Pero cuando lleva una F, usted no lo va a pronunciar off, usted lo va a pronunciar así, mire, of. Y cuando lleva doble F, lo va a pronunciar off. Ajá. Con una F, of. Con doble F, off. ¿Sí? Por eso es que la pronunciación a lot of. A lot of. Mm-hmm. A lot of. Very good. A lot of. Practiquemos la pronunciación de la segunda sentence. My mother does a lot of work at home. Repitan, por favor. My mother does a lot of work at home. Muy bien. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. Muy bien, excelente, excelente. Ok, guys, ahora fíjense bien que aquí tenemos otro verbo que también sean nuevos para ustedes. Miren, está el verbo have, ¿verdad? Y está has. Está el verbo go y está el verbo goes. Muy bien, ok. Ahora, chicos, have significa, es el verbo tener, ¿sí? Tener. El verbo tener. ¿Para qué se ocupa? ¿Para qué pronouns? I, we, they. Very good. I. We, they. Excellent job. They. Ahora bien, ¿cuál es la tercera persona de have? Miren. Has. Exactly. Entonces lo tenemos para cuál? Que también significa she, tener. He, in it. Exacto. Que son precisamente lo que tenemos aquí arriba. ¿Ven? Muy bien. Entonces usted dice, si usted dice, yo tengo una motocicleta. ¿Cómo lo diría usted? I have a motorcycle. Chicos, ¿cómo dirían? José tiene una motocicleta. José has a motorcycle. Very good. ¿Por qué has? Porque José es he. Él. Muy bien. Ahora, muy bien, exacto. Ahora tenemos el verbo go, que significa ir. Ir, guys, pero ir de desplazarme, ¿sí? De ir a otro lugar. Lo mismo se ocupa para I, we, you, they. He goes para tercera persona. It. Exactly. ¿Sí? Ambos, chicos, son verbos irregulares en primera persona. ¿Sí? O en presente, perdón. Hay mucha bulla. ¿Quién está haciendo tanta bulla aquí? Ajá, gracias. No, I'm just kidding. No, lo estoy molestando. Está bien, I understand. Muy bien, chicos. Entonces, es importante que ustedes empiecen a ir conociendo poco a poco cuáles son los verbos irregulares. Son aquellos que cambian forma
cuando los conjugamos. Hoy hemos aprendido, ya sabíamos del verbo do, ¿verdad? Yeah. Do, does, muy bien. Porque lo habíamos visto, chicos, como auxiliar, ¿se recuerdan? En forma uh-huh. negativa. Sí. Hoy lo sí, estamos, sí. pero hoy saben que el do y el es un irregular. Uh-huh. Y que tenemos do para presente, ¿verdad? Como irregular. ¿Para qué pronombres? Para I, you, they. Muy bien. ¿Y el does? ¿Qué es para? She, third person. Exactly, third person. Very good, Adela. Hoy acabamos de aprender otros dos verbos más. Que también, guys, por ejemplo, el have también se puede utilizar como auxiliar, pero en este caso lo estamos usando como verbo principal porque es irregular. ¿Qué significa have? Tener. ¿Cuál es la tercera persona de have? Has. Bien. Y vimos otro verbo, ¿cuál es? Go. ¿Qué significa? Ir. ¿Tercera persona? Ir. Ghost. No ghost, porque si dices ghost, es un fantasma. Sí. ¿Se acuerdan los Ghostbusters? No. ¿Sí? Entonces, por eso, es mira la pronunciación. Ghost. Ajá. Si usted quiere decir, la Tierra gira alrededor del Sol. The Earth goes around the Sun. Ghost. Muy bien. ¿Qué le parece? No se me duerma, Dalila. Espérese. No se me duerma. Wake up. I'm just kidding. Vaya. Espérese. Si estuviera en vivo, le hubiera tirado una marca. No me duerma. No, just kidding, Dalila. Just kidding. Exercise, yes. No, I'm just kidding. Okay, no. Ay, José Luis, I got you. Okay, now, guys, let's practice, right? Let's write in practice. Vamos a practicar escritura, ¿les parece? Sí, ¿verdad? Yes. Yo sé que you love practice writing. Okay, déjenme ver entonces. Ya, vamos a practicar pronunciation también. Y también vamos a hacer un diálogo, chicos. ¿Qué les parece? Really good, right? Excellent. We're going to move on. All right. Muy bien, guys. Very good. Ya vamos a practicar. Espérense, ya van a ver. Después van a decir por qué le dimos a la teacher que yes. All right. Okay, guys. So let's move on. Where I have it here. There you go. Okay. Can you see it, guys? ¿Lo pueden ver? Yes? No. Yes. Very good. Okay, guys, so you have the information here at the top. ¿No lo pueden ver? No. No se puede ver. Sí. Ah, vaya. Yo creo que tarda un poquito, right? El internet. Tarda un poquito. Okay, se parece a lo que hicimos de homework, pero en este caso lo vamos a hacer con los irregular verbs. ¿Quién me puede? Vamos a empezar a practicar la reading, guys. Huh. Solo la teacher habla. Nombre. Qué chivo, nada que ver. Okay, who can help me read it? Flor de María Flores. Hi, girl. Flor de María. Hi, how are you, girl? Sí. Yes, very good. ¿Me puedes leer aquí la información? Donde dice la literal B, por favor. Trata de leerlo. Es que no se ve mucho. Ah, espérame, ¿quién entonces lo va a ver? A ver. Está borroso. Sí. Una vez algo. Ah, espérame. Espérame, pues, ya voy. Entonces, ¿qué tal aquí? ¿Ahorita se puede? No, peor. Peor. Ah, espérame, pues, hombre, ya voy. Qué barbaridad. Ash. ¿Y hoy qué tal? Nada. Ah, no, espérese. I need to share my screen with you once again, ok? Espéreme, ya voy. Okay. Qué barbaridad. Qué exigente esta gente, Dios mío, qué barbaridad. I'm just kidding. ¿Qué tal hoy? Yes. Ay, ya ven. Good. Ajá, I told you. Yes. Okay, Flori, do me a favor. Can you please read for me the instructions, las instrucciones?
Uy, no. No, no se ve. Ahora okay. Sí. Se ve. Sí, ya. Yes, very good. Dale pues, go ahead. Why? Ajá. ¿Quién? ¿Quién me va a ayudar a leer, pues? Usted. Yo. Dale pues, go ahead. Ashley. Ajá. Is talking uh-huh. about her family and her friend Jason. Mm-hmm. Complete the sentence, mm-hmm. then compare with a parent. Okay, vamos a volver a pronunciar algunas palabras y quiero que me vuelvas a repetir esa introducción, ¿ok? Okay. Y si por tu culpa no terminamos la clase, I'm sorry. No, mentiras. No. Ok. Repite después de mí. Talking. 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 Her family. Her family. Complete. Complete. Sentences. Sentences. And compare. And compare. With a partner. With a partner. Vaya. Muy bien. Hoy vuélveme a leer la instrucción, please. Ashley is talking about her family and her friend Jason. Complete that sentence. Then compare it with a parent. More or less. No, ¿cómo que more or less? No way. Vamos a volver a leerlo otra vez, pero me quiero que me vuelvas a leer lo que está en rojito, por favor. Escucha, complete the sentences, compare with a partner. Dale otra vez, you can do it. Complete the sentence. Mm-hmm. Then compare with a parent. With a partner. 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 Otra vez. Complete the sentence. With a partner. Te lo voy a escribir acá. Complete the sentence, then complete with a partner. Ajá, hoy me lo vuelves a leer desde el principio. Go ahead. Ashley is talking about her family. And her friend Jason. Complete the sentence, then compare with a partner. Very good! Excellent! Oh. Uf, hasta que por fin, right? Mira que por tu culpa se iban a quedar sin lo demás, sin clase. Ajá. Iban a dar chicharrón después, no mentira. I'm just kidding. Ok, muy bien. Ok, guys. So, aquí vamos a ver que Ashley está hablando de su familia y de su amigo Jason. Entonces van a hacer lo mismo que el ejercicio, solo que esta vez van a hacer tres informaciones y obviamente tienen que usar los verbos que están aquí en paréntesis, ¿sí? Hoy lo vamos a hacer oral, nada de escrito. La primera ya está, o sea que vamos a empezar a leer desde aquí. ¿Quién me ayudará? ¿Carolina? Yes. Ok. Léeme desde donde empieza el corchete hasta donde termina. Y me pones el verbo correcto, por favor. My mom and dad go downtown to work. Very good. ¿Por qué go? Es de ellos. Exactly. Day. Porque estamos hablando de mamá y papá. Very day, good. Day. Ok, ¿quién me va después? Liz said flores. Very good. Now it's your turn, my dear. Desde donde dice my parents hasta donde dice work at home. Deli. Ok. My parents are very busy. So I do a lot of work at home. Muy bien, pero ¿se acuerda que ya vimos cómo se pronuncia esto? Ah, sí. Ajá. Denle otra vez. Ok. Desde el principio. My parents
My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Very good. Hoy lo vamos a hacer más fluido. A lot of work at home. Díganlo otra vez. A lot of work at home. Okay, vamos al principio. My parents are very busy. Díganlo otra vez. My parents are very busy. So I do a lot of work at home. Díganlo. So I do a lot of work at home. Muy bien. Hoy lo voy a decir todo, pero agarre aire, ¿sí? Okay. Okay, una, dos, tres. Dele. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Muy bien, solo que excelente, solo que casi perfecto, porque esto, ¿cómo les pasó? ¿Cómo se pronuncia? Busy, busy. Busy. Significa busy. Que son ocupados, que está ocupado. Busy. Busy. No, busy, como bicicleta, busy. Busy. Uh-huh. Pero significa busy. Ocupado, ¿okay? ¿Ok? Una persona que es muy ocupada. Very good. ¿Quién más? You're welcome, thank you. Vamos a ver, tercera, victim, sorry, participant. Vamos a ver, Mauricio Franco. Hi, sir. Hi. Hi. Okay, madre es de donde dice brother hasta donde dice city, fíjese. Dale pues, you can do it. My brother don't lie with why use. Mm-hmm. He has an apartment in the city. Muy bien, casi perfecto, pero vamos a pronunciarlo otra vez. My brother doesn't live. Solo Mauricio Franco, doesn't live with us. Díganlo. Doesn't live with us. With us. Very good. Otra vez, my brother doesn't live with us. My brother doesn't live with us. Very good. He has an apartment in the city. He has an apartment in the city. Muy bien. Hoy me lo va a repetir todo de un solo, please. Te agarre aire. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Very good. Solo vuelva a pronunciar doesn't live. Dígalo otra vez. Doesn't live. My brother doesn't live with us. With us. Acuérdese que es con A. Como que fuera con A. Con A. Us. Okay. My brother this. Doesn't live with us. No con has. Es con A. Us. 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 Exactly. Otra vez. Significa? Con nosotros. My brother doesn't live with us. Mm-hmm. He has an apartment in the city. Hoy no se equivoca. Si se equivoca, le van a dar chicharrón. Dele, I'm just kidding. Go ahead. Vamos a dormir entonces, Tisha. No, dele. You can do it. Okay. My brother doesn't live with us. Mm-hmm. He has an apartment in the city. Muy bien, casi. Pero acuérdese que no es has, es as aquí. As. As. Así como el as del póker, as. ¿Así? As. Ajá. Very good, Mauricio Franco. Okay, yeah. Who can help me continue reading? Desde donde dice he hasta donde dice night. Vamos a ver, any volunteer. Regina, go ahead, Regina. Aquí. He goes to a school all day. Mm-hmm. Continue. And he doesn't homework at night. Doesn't or does? Does. Doesn't. No, ahí no dice doesn't. No, ahí dice sí, does. Ajá. Does. Ajá. Does. Okay. Does no. Acuérdate que no es does, es does. Das. Ah. Uh-huh. Aquí ve. Okay. Aquí. Tú se escribe das. Así, pero lo pronuncias así. Das. Das. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Okay. Muy bien. Vuélvemelo a decir todo y agarra aire, please. He does. Okay. He goes. He goes. Goes to a school all day. Uh-huh. And he does. His homework at night. Very good, excellent. Hoy sí. ¿Quién quieres? Yo creo que hay alguien que quiere participar bastante, right? Let me check. Carolina, I don't know. Yes. Uh-huh.
Carolina, desde donde Hi. Dice I hasta donde dice new friend. I have a new friend. Very good. A ver, ¿quién sigue? Rosa Vázquez, go ahead. Donde dice his name is Jason. Hasta terminar. His name is Jason. We go to the same, no sé cómo se dice, to the same school. Mm-hmm. And sometimes we do all homework together. Muy bien, hoy me lo vas a decir más rápido, please. Okay. Dale. His name is Jason. Mm-hmm. We go to the same school. Mm-hmm. And sometimes we do our homework together. Okay, otra vez. Okay. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Muy bien. Hoy, pero hoy no quiero que hagas pausa donde no tienes que hacer pausa. Por ejemplo, mira, aquí la primera dice, his name is Jason. Ahí sí tienes que hacer pausa porque hay un puntito. Okay. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Dilo otra vez. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Bravo! Fantastic! Excellent job! Excellent job! And sometimes, Sometimes, a veces, sometimes. Do our work or the homework, hacemos nuestra tarea together, juntos. Ahorita, chicos, estamos learning English together, yes? Juntitos. Together, sometimes. Ven, miren, ahí aprendieron nuevos regular verbs, ¿verdad? Irregulars. ¿Cuáles son los irregulars que aprendieron hoy? Los irregulares que aprendieron hoy, ¿cuáles son? Have y lo que estamos practicando ahorita porque vimos ¿qué otros verbos aprendimos ahorita en el exercises? ¿Qué más? Solamente eso, ¿verdad? Miren, ya aprendieron tres verbos irregulares. Excelente. Y vamos a ir aprendiendo más y más y más. ¿Qué les parece? ¿Ya les voy a dejar una tarea? Ay, teacher, otra vez. Sí, fíjese que otra vez yo. Ok, hoy lo que quiero es que vamos a pronunciar, vamos a pausar un poquito y vamos a develop the pronunciation, porque hoy necesito enfocarme en la pronunciation con ustedes, ¿ok? Vamos a pronunciar. ¿Conmigo hablan o hablan? ¿Qué les parece? Perfecto. Perfecto, ¿verdad? Yeah, of course, I know that. Uh-huh. Vamos a ver. Ya vamos a ver. Ok. Uh-huh. Ok, guys. En esta que vamos a ver, la pronunciation, hay tres categories. We do have three categories. Pero hay una category que es irregular, porque obviamente son... verbos que son como que fuera del guacal, por decir así, en buen salvadoreño. Ok, so do me a favor. Díganme si ustedes pueden ver mi screen. Tell me if you're able to see my screen. ¿Pueden verlo? No. Espérenme, espérense. Dicen, de un sol, espérense que cargue, come on. Ok, very good. Ok, guys, so we have three categories aquí, ¿se fijan? Tenemos tres categorías, right? Ok. La primera, guys, es el verbo regular que su pronunciación se oye como una S. La segunda es su pronunciación, sobre todo, guys, cuando hablamos de tercera persona. Se oye como una Z. Y la tercera, su pronunciación se oye como una IZ. Sobre todo cuando estamos hablando de tercera persona. Y el regular es porque tiene una pronunciación diferente, ¿ok? ¿Qué les parece si practicamos estos verbos? Repeat after me. Take. Take. ¿Cuál es la third person? Takes. Takes. Take. Escucha que se oye como es al final. Takes. Takes. Vamos al segundo. Sleep. 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 Sleeps. Sleeps. Ajá. ¿Verdad que se escucha como una S?
Sí. Okay. Sí. Bye. Vamos al otro verbo. Drive. Drive. Pronunciemos la third person. Drives. Drives. Es una Z la que se oye. Drive. Otra. Study. Studies. Studies. Ajá. Miren, otra Z. Vean algo en particular, porque el verbo estudiar es con Y si lo hago con I, will, you, they. Pero si lo voy a contar a la persona, miren lo que cambia. Miren. IS. Exacto. Llega, se pone I y después ES, ¿sí? Eso es importante que se vayan aprendiendo esos truquitos a la hora de escribir. Muy bien, vamos a la tercera. Dance. Dance. Dances. Dances. Uh-huh. Watch. Watch. Washes. Watch. Eso ya, dance es bailar, ¿sí? Y watch es observar, ¿sí? Observar. Por ejemplo, usted dice, yo veo televisión, observo la televisión. I watch TV. Y si usted dice, ella ve la televisión, she watches watch TV. La pronunciación que tenemos irregular, tenemos do and does and have and has. Very good, ¿sí? Miren, aprenden otro nuevo verbo. Miren, ya aprendieron sleep, que significa dormir. Dormir. Drive, que significa manejar. Study, estudiar. Dance, bailar. Watch, observar. Ok. Y cuando hablamos so, no es. Cuando decimos so, es de ver. Ah, so es el pasado de sí. Ajá. Por eso todavía no lo hemos visto. Okay, okay. No se preocupe. Ajá, José Luis. Ah, este José Luis. Qué vamos a adelantar. Sí, es my right hand. Espérense. Hold your horses. Vaya. Hold your horses. ¡Ey, Bárbara! ¡Excelente! Ya vi que le gustó esa presión. Ok. Yeah, Jacqueline. Yeah, give it all, fuck girl. Yeah. Ok. Voy a hacer mímica y ustedes me van a decir qué es el verbo que estoy diciendo. Work. Walk. Red. Pero no hemos visto ese. ¿Cuál hemos visto? Study. Ajá. Study. Very good. Ahorita, miren, estoy viendo algo. Watch. Watch. Very good. Sleep. 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 Yo no la veo. Sleep. Sleep. Go. Sleep. Go. 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 ¿Y el verbo? Have. Significa tener. ¿Y este? Drive. ¿Y este? Talk. Speak. Very good. Excellent. Ya ven que hemos aprendido nuevas cosas. Entonces, chicos, ¿se recuerdan el ejercicio que hicimos de que ella describía información de ella, de su amigo y de su familia? ¿Sí? Yes, teacher. Espérenme que ahorita les voy a mandar el homework, ¿ok? Hi, teacher. Yes, Heidi, yes. Alrighty. Bear with me for a couple of minutes. Ya les voy a mandar. Sí, está bien fácil. Usted, qué barbaridad. Vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien chévere, ya van a ver. Sí, está bien fácil. Yo no sé por qué dicen, ay, teacher. Ok, díganme, as soon as you're able to have it, ¿qué? Porque se lo voy a mandar ahorita por WhatsApp. Ok, por WhatsApp, exactly. Homework. Ya, ¿y qué quiero que hagan con este? Ya les voy a decir qué quiero que hagan. Ah, no sé si está ahí. No, creo que está ahí, mi amor. Todo está al lado de la. Mira, aquí está aquí. Creo que yo lo eché. Ajá, creo que. Ajá, aquí está ya. El homework es el primero. Que dice,
¿Qué quiero que hagan? Así, chiquito como lo ven. Dice, I have one brother and two sisters, dice. My brother is a teacher. He has a car, coma, so he drives to work. Exactamente así, pero quiero que hablen de sus miembros de su familia utilizando simple present con irregular verbs, si se fijan, ¿verdad? Estamos utilizando aquí el verbo irregular has y el verbo irregular drive, ¿sí? Entonces, prácticamente quiero que ustedes hagan, quiero ver, depende cuánta familia tenga en casa, mínimo dos sentences, right? Y quiero que le digan a sus amigos mañana en clase about your family, ¿sí? Eso es lo que va a ser la tarea. ¿Está claro? ¿Sí? Yes. Yes. Yes, teacher. All right. Eso es lo que yo quiero. Vamos a poner, y miren qué interesante, porque ven que ahorita si ustedes, no sé si se han fijado, pero vamos evolucionando. Miren, ahorita ya hemos hablado más de la primera clase, sin querer queriendo. Yeah. Y hoy vamos a ir escribiendo, ya miren, párrafos, que nos va a ayudar a pronunciar más o a expresarnos más. Que decir, hi, how are you? No, eso ya es tú. Usted ya va a salir hablando bien. Vea ahorita la primera vez que usted empezó clase y evalúese usted al final de este módulo y ya va a ver que va a hablar más. O sea, chicos, que esta semana es la última semana que yo les hablo más español que inglés. Solo cuando les vea una cara de ¿qué? Así como gran question mark aquí, sobre todo gramática, es que voy a hablar español, porque a mí me interesa calidad de información, no cantidad de información. Eso es lo que a mí me interesa. Yo le pregunto y usted me dice, ¿qué? Entonces eso significa que yo no cumplí bien mi papel. No way. Si usted, aunque sea, va a decir una línea, pero si la va a decir, la va a decir bien. Y eso es lo que yo quiero. Y la va a pronunciar bien. Por eso es que yo sé que estoy a cada rato, right, Jacqueline, right, José Luis, right, yes, right, Andrés, like, repeat again, like, teacher, repeat again. Sí, por eso, porque I need that you pronounce correctly. Y también que tenga más fluidez. Así que conmigo, yo que ustedes hicieran ejercicio de cachetes porque les va a doler los cachetes. Yes. Yes, right. Okay. Guys, any questions? No, thank you, Rosita said, no way. No, Carolina said, no way. Juan José, any questions? Andrés? No. Abel? No. No? 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 Perfect. No? Perfect. No, I'm hungry, I want to go. Just kidding. Okay, you see, Andrés, it's true, right? Okay, hugs and kisses, guys. And see you tomorrow. Okay, good night. Bye. Good night. Bye.